El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Ritmo de la mañana, Adriana Gómez. A propósito de esta fecha tan importante que se avecina la semana que viene, que es San Valentín, que a mí me encanta y lo disfruto bastante, yo quiero que ustedes me cuenten qué fue eso que pasó ese San Valentín que te lo arruinó por completo. A mí me pasó un San Valentín que yo salí con una pareja de amigos y con... ¿Ah? Hace... Bueno, no voy a decir la referencia, pero sí, hace muchísimos años, hace más de 10 años. Muchísimo más de 10 años. Y en la cena, que fuimos los cuatro, mi amiga se encontró con su ex. Y terminó yéndose con el ex. Y yo me tuve que quedar con el que era novio de ella y su amigo que era el novio mío. Y aquello fue magistral. Magistral. El que era novio de ella. No, pues yo no estaba enamorada de ese tipo. No. Un tapón de piche. Alberto y el muchacho dando gritos. Aquello fue un San Valentín histórico. No, no, no. Histórico. No, no, no. ¿Qué fue lo que pasó ese San Valentín que te lo arruinó por completo? Vamos a la línea del 5319650. Ritmo de la mañana, Ritmo 96. Hablamos de eso que te arruinó el San Valentín. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, eso que me arruinó el San Valentín fue, bueno, yo soy de esperar mucho de la otra persona, de tener muchas expectativas. No se entiende nada, papá. Buenos días. Buen día, Alberto. Hola, buenos días, amor. Mis amores, San Valentín arruinado fue un peluche gigante que me regalaron, una mujer a pie. Me hizo gastar en taxi el jodido peluche y la persona ni me gustaba. Tenga un buen día. Tú sabes que el San Valentín pasado yo vi una pobre muchacha con un arreglo de rosa bello, inmenso, caminando a la 27. Miren, señores. No, 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 no. Busquen esa mujer. A mujer a pie no se le regala flores. No. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, muchachos. Hola, buenos días. Me recomendaron un cochecito para ponérmelo en la punta. Dije que eso me lo iba a poner como un tinquete. Y yo después que me lo eché fue que leí las indicaciones. Le decía que tenía que estar erecto, me lo eché con el acostado. Esa vaina no se paró nunca. Pero ese es el ABC de cualquier cosa que se ponga en el pene. ¿Tiene que estar erecto? Tiene que estar erecto, porque lo que hace es que te quita la sensibilidad de la pene. Es un anestésico, básicamente. Y la pregunta que yo le hago a la persona que se anestesea en el pene, ¿usted sabía que usted no va a disfrutar igual? Es lo que estaba diciendo el doctor el otro día aquí, el doctor Rivera. Y que hay que lavarlo después de aplicarlo. El doctor Rivera decía aquí, señor, el tiempo promedio de una relación sexual, promedio así, como mucho, son 7 minutos. Y 7 minutos... Entre cortejo, besito, chuleo. No, 7 minutos es el final del mundo, porque al final usted está y no es para que le duelan al otro día la cadera y la y que la mujer tenga que mía echándose fresco. Pasándose guay. Ay, 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 ay. Poniéndose a lumbre. Buenos días. Yo iba de camino a matar con una jeva nueva y me dieron un fundazo por atrás. Ay, Dios mío. Me desbarataron el carro y el polvo también. Exacto. Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó en San Valentín? Buen día, muchachones. ¿Cómo están ustedes? Dale, estamos bien. Frío. Mire, a mí me pasó, eso fue yo un 13 de febrero. Yo encontré una malombra en la avenida y le di un CarPlay. Para el que no sabe lo que un CarPlay es, ¡pua!, en el carro. ¿Qué pasa? Que quedó una evidencia de un preservativo de marca Yo Te Amo. Ajá. Pero yo no me di cuenta que eso estaba ahí. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, en la tarde, cuando vamos a salir... ¿Podemos llegar al problema, papi? ¿Qué fue lo que pasó? Se monta la señora y digo, oh, yo te amo. Buenos días. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos. Perfecto. Pues yo solo tenía una perspectiva con las personas y quedé esperando un regalo. Gracias.
8:14, pregunta Adriana a esta hora, que es del ritmo de la mañana. ¿Qué fue eso que pasó ese San Valentín que se arruinó por completo? Que la otra historia se podía resumir. Salí con una tipa y me dejó un condón y me encontraron un condón y se armó un lío. Y ya. ¿Eh? Y ya. Pero resumen. Queremos alargar. Buenos días. Buenos días. Dale. Hola. Bueno, a mí un día antes, yo embarazada, me dijeron que no sentía nada por mí. Uy. Ay, qué lindo. Mira, cuando te hacen eso embarazada, amiga, eso es terrible. Yo sabía las historias de las mujeres en San Valentín. Nosotros tenemos, siempre nos pasan vainas. ¿Por qué ser tan crueles? Sí, y lo hacen mucho, tú sabes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola. Hola. Adriana, buen día. Buen día. Respeto. Bueno, lo mío fue breve. Yo fui y me partí la Acrópolis. Uh-huh. En el carro, en una grúa. Uy. Ay, Dios mío. Míralo ahí. Y la lucha que se corre. Míralo ahí. Y las últimas dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, equipo. Hola. ¿Qué tal? Tengo unos cuantos días que estaba medio maloso. Dale, llamar. Santiago. Dos cosas. Vamos a crear una costumbre porque lo encuentro mal eso. Hay gente que llama y dice, buen día, Alberto. ¿Cómo que ustedes no están ahí los demás? Nosotros vamos a empezar a llamar y decir, buen día, equipo. Dale, dale. A mí me pasó una vez que yo estaba muy caliente en mi casa. Y yo no hice reserva en ningún restaurante. Yo anduve como 7 restaurantes ese día con una mujer brava. Cuando por fin llegamos a uno, fue un desastre. Eso no fue un San Valentín, eso fue un San Infierno. A mí se me complicó. Lo que estaba complicado se me complicó más. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Qué bueno. Me imagino, porque uno cuando está quillado, entonces este hombre que no se dedicó a hacer una reservación, entonces tú te aburres 8 veces más de lo aburrida que tú saliste de tu casa. Terrible. Buenos días. Buen día. No, dale. Disculpe, no me cierren, por favor. Decir que no siente nada por ella, ¿es crueldad o sinceridad? Es crueldad porque la tipa está embarazada. De tu hijo. Hay forma de decir las cosas. Y días para y días decirlas. También. Es un acto cruel, poco empático, inhumano. Con una mujer hormonal. Una mujer hormonal. Además de que cuando usted vaya a decir las cosas, también debe de pensar que del otro lado tiene un ser humano. Claro. Y por lo general, Dios es tan perfecto que cuando tú te comportas como si fueras como un témpano de hielo con unas personas, digamos, que tú tienes una relación sentimental, etcétera, Dios te lo hace pagar caro. Sí, ya lo sé. Te hace que te enamores de una tipa, que te pone de relajo, te hace vender carro, te pega cuerno con tus amigos, se coge al jefe, te deja esperando en un sitio y no llega. Ay, estoy en un sitio y estás acostado en una cabaña en cuatro con otro. Y tú, aficiado de esa tipa, te pones depresivo, sí, por las cosas que ella te hace, se te socava la autoestima, empiezas entonces a tener pensamientos suicidas y tu vida pierde el norte y terminas tú destruido, se te ve a legua que estás en una relación que te está consumiendo. Debaratado. Todos los meses te presenta un primo nuevo. Un primo nuevo, una vaina. La vida es así. A mí me dijo un buen amigo que Dios es un pitcher de guagua. Tú no te desmontas sin pagar lo que debes. Vamos a la pausa. El ritmo de la mañana, ritmo 96.5. El ritmo de la mañana, de ritmo 96. HIMS, Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Metropolitano.